From Carrinkles, that's the best breakfast under the big top is Post Sugar Rice Carrinkles. So creamy, so delicious. Se presenta un ataque de virus inminente. La policía llama alerta a la población para tener medidas preventivas. Dicen que el gran antídoto es no tener miedo, pero ¿quién no tiene miedo? Vamos con mi compañero que está en el lugar de la noticia. Hola Laura, estoy en el bosque municipal donde se ha generado el nacimiento de este virus. Como pueden ver en las imágenes, todas las personas se están convirtiendo en payasos. ¿Qué payasos tan feos? ¡Uy! Dicen que la razón es el miedo, pero ¿quién no tiene miedo? Mientras tanto, en algún lugar de Palmira, cuatro héroes escuchan las noticias. Como pueden ver en las imágenes, todas las personas se están convirtiendo en payasos. Dicen que la razón es el miedo. Va por ser héroes, debemos salvar a nuestra comunidad. Debemos saber quién creó el virus y acabar con él. No podemos permitir que se nos convierta todos en payasos. Sí, tienes razón. Propongo que cada uno vaya a las zonas afectadas y veamos qué es lo que está pasando. Sí, de acuerdo, vamos cada uno. Nos vemos acá en una hora. Listo, amigos. Mientras ustedes visitan las zonas afectadas, yo reviso los computadores para poder llegar a la respuesta. Un científico está buscando la cura contra el cáncer, pero nadie le creía. Nadie accedía a probar la cura. Lo que no esperaba era que estaba creando un gran virus reflejado en su peor pesadilla. Estoy frente al número 20 para probar la cura contra el cáncer. Siento mucho miedo, creo que estoy saliendo de mi cuerpo. Yeah.
tenemos que encontrar el antídoto para salvar a Palmira del mal del payaso. ¿Pero cómo lo vamos a hacer? ¿No es que se transmite por el miedo? Volvamos a ver el video y busquemos algunas pistas. Listo, ya lo coloco nuevamente. Ya sé, recuerda el cuento del renacuajo. Ah, no, recuerdo el autor. Pero recuerda, es una ronda. No, ja, pero eso debe ser viejísimos. Vamos todos corriendo a la biblioteca, ahí debe de estar el libro. Sí, la biblioteca es el mejor lugar para descubrir secretos. ¿Será que el científico se habrá llevado el libro? No, acá no pueden sacar libros. Tiene que estar aquí. Sigamos buscando. ¡Miren! ¡Es el clásico de Rafael Pombo! ¡Aquí está! ¡Se ha llevado el cuento y solo dejó el título! ¡Miren! Si quieres encontrar la libertad, cántame completo. Nunca nos enseñaron este cuento. ¿Cómo vamos a hacer? Ah, la tecnología no nos enseña la verdadera literatura infantil. ¿Qué vamos a hacer? Ya sí, vamos ante el oráculo. Ella debe saber la respuesta. ¡Vamos! La única copia del cuento que queda. Para esto, de cada héroe debe buscar una parte. Cuando encuentren todas las partes, lograrán su objetivo. ¡Muchas gracias! Ahora debemos cantarlo. El hijo de rana, rin renacuajo, sale esta mañana, muy tieso y muy majo. Gracias al sonido de la canción que se esparce por todo el mundo, el virus clown desaparece.